lanzador de los New York Yankees, David García, entre los líderes en entradas lanzadas por partido en su equipo mediante su última salida de temporada regular en las Grandes Ligas 2020. García tuvo una pésima tercera entrada en cual permitió 3 carreras, sin embargo terminó el juego con 6.2 entradas con 4 carreras permitidas y unos 7 ponches otorgados. Según fuentes, David García tiene más salidas de más de 7 entradas lanzadas que Masahiro Tanaka y Jane Fenton juntos, y tan solo uno menos que el estelar Gerrit Cole. Respecto a su última salida, David García tuvo algunas palabras y fueron muy alentadoras. Para mí, disfruto la competencia. Se trata de salir y concentrarme en la tarea. Los Yankees terminaron venciendo 11 carreras por 4 los Marlins de Miami y así empatar la serie de 3 juegos a 1-1. En total, Derby García culminó la temporada de récord de 3-2 en 6 partidos registrados, 4.98 de efectividad en 33 entradas con 33 ponches y apenas 6 bases por bola, algo digno de admirar para un novato de los Yankees. También tenemos que Luke Boy y Deji LeMahieu empatan récord de Hank Aaron y Eddie Mathews. Los jugadores de los New York Yankees, Luke Boy y DJ LeMahieu, acaban de igualar una marca ofensiva bastante histérica que solamente los legendarios Hank Aaron y Eddie Mathews habían hecho en las Grandes Ligas de la MLB. Según Joel Sherman, Luke Boy y DJ LeMahieu se convirtieron en el primer par de compañeros de equipo en liderar la liga en la misma temporada en promedio de bateo y jonrones desde Eddie Mathews y Hank Aaron en 1959. DJ se fue de 5-4 ante los Marlins de Miami, elevando su porcentaje de bateo a 359, sumando 8 puntos más que el dominicano Juan Soto y unos 13 más que Tim Anderson, mientras que Luke Boy posee unos 22 jonrones y está a ley de unos días más para finalizar la MLB de 2020 como el líder de jonrones de todas las Grandes Ligas. El que más se ha asemejado es José Abreu con 19, el mismo que tendría que golpear 3 jonrones en los últimos partidos del calendario para empatarlo.